name. As a boy, he always knew a sailor he would be, so he studied the law of the sea. Captain of his crew, a brave, ambitious man, determined to explore, he discovered a new land. The sun and sky and his heart would be his guide, a man of valor and pride. The king and queen, their blessings he obtained to carry the flag of Spain. And rain, a strong, courageous man, determined to explore, he discovered a new land. With sails raised high, he searched the great unknown, his quest for adventure, dispelling any fear. A sure, courageous man, Columbus it was he, who sailed to new horizons, crossed the great blue sea. Tras su vuelta de Génova, Colón se casó con Felipa, hija de una familia hidalga cuyo padre había sido gobernador de Porto Santo. El Tratado de Alcacobas puso fin a la guerra entre los reinos de Portugal y Castilla. Por este acuerdo, Portugal abandona las pretensiones a la sucesión del trono de Castilla. Esta reconocerá la soberanía de Portugal sobre las Azores, Madeira y Cabo Verde. Además, se le concedió a Portugal el derecho de navegación por la costa occidental de África. Estas condiciones significaban un ingreso de riquezas por su política de expansión. ¿Así que lo que quieres es una audiencia con el rey? Sí, señor. Quiero exponerle al rey mis proyectos para viajar a las Indias. No irás a presentarle tu absurda idea de llegar a las Indias navegando hacia Occidente. Sí. ¿Para qué quieres cambiar la ruta convencional? Navegar hacia Occidente es mucho más rápido. Mire, dele un vistazo. ¿Un mapa mundi? Sí. Bien, ¿qué tengo que ver? Esta es la ruta que se utiliza para llegar hasta las Indias. Muy bien, ya veo. ¿Y qué? Pero de lo que se trata es de saber cuál es el camino más corto para llegar a ellas. Y es tarea de vosotros los marinos descubrirlo, ¿no es cierto? Sí, así es. Navegando hacia Occidente. No seas estúpido. Jamás llegarás a buen puerto si sigues esa ruta. Se equivoca. El mundo es redondo. Hasta ahí estará de acuerdo conmigo. ¿Te atreves a llamarme ignorante? Estoy de acuerdo contigo. Fíjese bien. Entre Portugal y las Indias no hay más que un pequeño lago. Sí, sí, tienes razón, pero... Esta es una ocasión única para demostrar que tengo la razón. Os lo ruego, dadme la oportunidad. Ayudadme a conseguir una audiencia con el rey. No se arrepentirá. Puede ser un buen momento. Los intereses del rey ahora están en el Atlántico, no en el Mediterráneo. Navegando hacia Occidente, llegaríamos a las Indias antes que nadie. Antes que nadie. Antes que nadie. ¿Dices que antes que nadie? Sí, es posible que tengas razón. ¿Un viaje por Occidente hacia las Indias? Ya sé que es un sueño, pero... me gustaría conocer vuestra opinión.
¿Te has dado cuenta de la importancia que tiene el Tratado de Alcacobas ahora? ¿Cómo? ¡Es verdad! ¡No había pensado en eso! Lo sugirió el príncipe cambiar nuestros derechos en el Mediterráneo por la expansión comercial en el Atlántico. Fue una gran idea. ¡Sí! ¡Realmente! Las expediciones hacia el sur se reanudarán enseguida. ¿Las rutas hacia el sur? Padre Martins, qué suerte encontraros juntos. Sí, pero tengo que irme. Debo hacer algunas cosas. Discúlpenme. Estoy seguro de que podrán esperar. Colón, hace tanto tiempo que no nos veíamos. ¿Cuántas novedades últimamente, verdad? Quisiera que habláramos del Tratado de Alcacobas. Oh, ¿en serio? ¿Qué te parece? Volveremos a las grandes expediciones, ¿no es así? ¡Por supuesto! Y sobre todo, las que miran al sur de África. Pero ahora que tenemos a las Azores en nuestras manos, podrían transformarse en una base flotante en el Océano Atlántico. ¿No es eso acaso lo que pretende el rey, señor? ¿Y cuál es su opinión sobre todo esto? Fue el príncipe en persona quien estableció la división. Desconozco sus maquinaciones, pero pensándolo fríamente, quizás ese enclave podría ser una base perfecta para navegar hacia Occidente. ¿Vos también pensáis? El señor Cunha acaba de explicármelo todo. ¿Verdad, señor Cunha? En realidad, estas fantasías son propias de mi cuñado. El viaje hacia Occidente no es más que un producto de su cabeza loca. Por favor, ¿quieres contarle todo al padre Martins? Sí. Bien. Quiero saber si te basas en algo concreto. Sí, estoy reuniendo y ampliando mis conocimientos. Así es. El muchacho no hace más que trabajar en este proyecto. Piensa en él día y noche. ¿Estamos seguros de llegar a las Indias? Pero... ¿qué vais a hacer? ¿Estáis seguro? Es propiedad del rey. ¿Vas a enseñárselo a un marinero? ¿Cualquiera? Tienes razón. Pienso que deberías abandonar la habitación ahora mismo. Está bien. ¿Cómo? ¿Que deje yo la habitación? Claro, este documento solo le puede interesar a un verdadero navegante. ¿Lo quieres ver todavía? Dígame, ¿qué es? Te lo enseñé la última vez que nos vimos. Pero ahora podrás observarlo con más detenimiento. Parece que ahora ya sabes definitivamente a dónde quieres ir, Cristóbal Colón, ¿no es así? De Toscanelli. Sí, es el mapa de Toscanelli. Él también está convencido de que las Indias se pueden alcanzar navegando hacia Occidente. Entonces, la tierra que se encuentra en la misma latitud que Madeira sería la Península de Oro. Toscanelli lo dibujó basándose en los relatos de Marco Polo. Convencido de su importancia, se le envió al rey de Portugal, Alfonso V. Entonces, ¿qué dijo el rey? Pensaba que era una buena teoría. Ahora puede que él todavía crea que la mar acaba en un precipicio. A pesar de que la ciencia afirme que el mundo es redondo, es difícil quitarse de encima las viejas ideas y, además,
Toscanelli no es navegante, es un astrónomo. Padre, ¿vos creéis en su autenticidad? Claro que sí, Pedro. Cristóbal, tenemos que presentar tu proposición al rey. Deja que el padre Martins y yo arreglemos vuestra entrevista. No, es demasiado pronto para hacer esto. Alfonso V ya rechazó el plan de Toscanelli. ¿Queréis decir que esperaremos a que el príncipe ocupe el trono? Porque el rey está muy grave. La sucesión de su hijo es inminente. El príncipe tiene un carácter excepcional, pero no permitirá que movamos un dedo sin haber atado antes todos los cabos sueltos. Y lo que es más, el rey basa sus juicios en las conclusiones de ilustres personajes. ¿Qué me dices el punto de vista científico y económico? Tienes que estar preparado para contestar todas sus preguntas. Colón siguió los consejos del padre Martins y se cuidó extraordinariamente de apoyar sus ideas en teorías científicas para presentar un plan coherente. En la pequeña isla de Porto Santo, situada en el Océano Atlántico, Colón recopiló todos los conocimientos y experiencias de viajes anteriores. También le fue de gran ayuda recordar las narraciones de su suegro Perestrello, que había descubierto esta isla gobernándola hasta su muerte. Cristóbal, ¿por qué no descansas un rato? Estoy muy bien. Además, tengo que estar listo para cuando me convoque el rey. De todas maneras, Felipa, sabes muy bien que la única que ha de cuidarse eres tú, mi querida Felipa. No sé qué haría sin ti. Sabes perfectamente que no estoy enferma. Me encuentro bien. Colón, aparte de reunir en Porto Santo todos los conocimientos que había acumulado en estos largos años de navegación, hizo también varios viajes comerciales por las Azores y las Islas Canarias, enriqueciendo su saber sobre el Océano Atlántico. Estos vientos son diferentes, y así podré conocerlos mejor. ¡Capitán! ¡Capitán Colón! ¡Ha llegado una carta! ¿Cómo? ¿Llegó una carta? Oiga, ¿qué dice la carta? ¡Lo hemos conseguido! ¡Ha nacido por fin mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Felipa! ¡Felipa! Cariño, déjame cargarlo. Vamos. Oh, vamos, no llores, hijo mío. Soy tu padre, soy yo. ¿Vamos? Oh, no llores. Ese mismo año abdica el rey de Portugal, Alfonso V, sucediéndole en el trono Juan II. ¡Viva!
El nuevo soberano, consciente de la importancia de la expansión comercial, reanuda enseguida las travesías de exploración hacia el sur por las costas de África. Abriremos las rutas hacia el sur de África. Navegaremos bordeando la costa occidental hasta llegar al Congo. ¡Felipa! ¡Diego! Diego, el príncipe Juan finalmente ha ocupado el trono de su padre. Ahora debo embarcar para Guinea, hijo mío. Así podré tomar de forma precisa todas las latitudes y llevar a cabo mis ansiados planes. Oh, vamos, ¿qué te ocurre, hijo? No llores. Tu padre volverá pronto de Guinea. Además, pronto crecerás y saldrás con tu padre a conocer el mundo, ¿me oyes? Te enseñaré todos los secretos de la mar y descubriremos juntos nuevas tierras. Vamos. Vamos, ahora duerme tranquilo, hijo mío. Vamos, duerme, duerme, hijo. Felipa, ¿te ocurre algo, cariño? Es solo que no me encuentro bien, pero no es nada. No te preocupes. Oh. ¿Cómo voy a marcharme así? No te preocupes, estaré bien, Cristóbal. No es nada importante. ¿De veras crees que es algo sin importancia, Felipa? Sí. Anda, no pienses más en ello. Debes darte prisa para que el príncipe pueda ayudarte. Tienes razón. Hoy mismo zarpa un barco para Guinea. ¡Prepararé tus cosas! Felipa, deja que yo me encargo de eso. Descansa un rato. Quédate con Diego. Se ve feliz cuando está contigo. Mira, qué lindo. Hola. De esta forma, Colón embarcó para Guinea, en plena costa africana. Le quedaban tan solo algunas medidas inconclusas para completar su plan de viajar hacia Occidente. Lo tengo todo pensado. El tiempo de viaje, la tripulación necesaria, los barcos, las provisiones. ¡Felipa! ¡Diego! ¡He regresado! ¡He acabado mi proyecto, Felipa! ¡Lo he acabado! ¡Me alegra tanto! ¡Enhorabuena! ¡Diego, tu padre regresó! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Vamos, cariño!
Está listo. ¡Felipa! ¡Diego! He terminado. Al fin he terminado. Es maravilloso. Diego, tu padre al fin ha terminado su proyecto. ¡Cuánto trabajo, hijo mío! ¡Pero ha valido la pena, hijo mío! ¡Sí! Por fin podrás presentarte ante el rey con tu proyecto. Así es. Sí, Felipa. Así lo haré. Que tengas buena suerte. Por nuestro propio hijo también. Sí. ¡Vamos, hijo! ¡Celebra con tu padre! ¡Celebra con tu padre! ...1484, Colón obtiene finalmente audiencia con el rey Juan II. Navegar por Occidente hacia las Indias constituía un plan sin precedentes en esa época, pero Colón estaba lleno de confianza.